Muy buenas, familia. Voy a buscar a mi amigo Álvaro y vamos a pegar unos lances. Tenemos poco tiempo porque le tengo que dejar en el aeropuerto dentro de un rato, pero aprovecharemos a lo mejor hora y algo, 2 horas, para poder pescar. Seguramente no conseguiremos grandes peces, pero como llevamos equipo ligerito lo pasaremos bien, así que a ver si hay suerte. Y antes de que se vaya, podemos tener alguna sensación chula con algún pez. ¿De Ana? Ceana, sí. Vale, que tienen como gama de señores también de las cañas, ¿o qué? Sí. Buena familia, vamos a pegar un lance. A ver si hacemos algún pececillo. Bien poco fondo, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué bueno! Mira, Álvaro. ¿Es plateado? ¿Es una dorada o sargo o algo? ¡Una mabra, colega! A ver, que lo voy a subir. ¡Una mabra! ¡Arriba! ¡Vamos, cógela! ¡Una mabra, tío! ¡Una mabra! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Una mabra, tío! No he cogido ni una en mi vida, tío. ¿Una? ¡Ni una! ¡Súper difícil! Mira qué bonita, tío. Alvarito se estrena con una mabra. Mira cómo ha comido el vinilito, lo acaba de poner. ¡Qué bonita, tío! Qué bonito. Yo no he sacado nunca ni una artificial, le decía. Nunca. Nunca he sacado. Qué preciosidad de mabra, tío. Buah. ¡Apa! ¡Buah! ¡Buah, tío! ¿Cómo te llamas eso? ¿Ya me toca la cama? ¡Una mabra, tío! ¡Qué guapada! Yo nunca he cogido una artificial y sabes que eso lo he dicho en un montón de vídeos, que ahora me han preguntado qué pedo, no sé qué. Digo, pues hay uno que nunca saca una artificial y es una mabra. Es este. Enorme, tío. Buah, Álvaro, cómo me alegro, tío. Una mabra. Pensaba que era una dorada. Y dentro de lo que cabe una dorada, pues es más común. La abadejo no por el color. Digo, esto no es una abadejo. Uy, cuidado, que tienes la comba por aquí. Aquí. ¿Cómo ha sido? Recogiendo a citros, con toques. ¿A toquecito? Vale, llevo. Sí, ese era un abade, seguramente. Un abade, muy pequeñito. Un abade, tío, muy chico, pero súper bonito, tío. Ahora te lo enseño, ya verás. Mira qué pez, tío. Tío. Es como mero, tío, colores, mira. Tío. Mero, ¿eh? Sí, ¿habéis visto qué bonito? Qué preciosidad de pez. Vamos a soltarlo. Qué bien enganchado el tío. Suelta de ahí. Hostia, cómo está enganchado la virgen. Ah, perfecto. Va, rey. Hazte grande, ¿vale? A la roca, ya está encuevado el bicho. ¿En serio? De abade. Pero un abade precioso. Espérate. He visto la picada total. ¿La has visto? Directo, totalmente, ¿sí? Tío, porque estaba ya casi aquí y le he visto cómo ha subido por ello. Ha he subido. Visto perfectamente. Ya está echado dos especies en tu vida en un momento, ¿eh? Ya no me acuerdo cómo se llama la primera, pero bueno. Mabra. La mabra. A ver luego desde allí si podemos lanzar bien. Vamos allá al final, Álvaro, a ver si hay pesca ahí. Dale. Lo he hecho yo. ¿Llevas? Sí, claro que llevo. Qué grande. Lo he dicho que ese sitio era bueno. Mira lo que es. Pero tira, ¿eh? Uy, qué grande, ¿eh? ¿Es abade? Sí, es un abade grande. Qué bueno, un abade.
Un abade. Oye, si es grande, llévalo por aquí a la orilla, si no puede levantarlo. Lo llevas a la orilla, levántalo, llévalo a la orilla. Sí, sí. Llévalo a la orilla. Mira, Alvarito. Qué bueno. ¿Qué te ha dicho Alvarito? Ahí va, se ha metido una roca aquí. Cabrón. Coño. Sí, sí, porque estos cabrones se meten, ¿eh? Se metió una roca aquí, lo he hecho. Estos se encuevan. Ya no lo ves acá. ¡Hola! Se ha metido, macho. Pues era guapísimo. Cuidado. Vale, vale, ha salido. Perfecto. Llévalo por aquí, va. Se la había encuevado. Bájate para allá y te paso la caña. Y lo saca de aquí. Te acerco la caña. Bájate por la escalera. Sí. Bájate por la escalera, va. Yo te lo aguanto así. Bájate. ¿Te hunde? Toma, te lo saco. Toma. Qué preciosidad de pez. Toma. ¡Qué buena, Álvaro! ¡Qué buena! ¡Qué buena! No, qué preciosidad. Mira. Ya, chicos. ¿Eh? ¿Qué te ha hecho, Álvarito? Digo, esa roca de ahí, ¿cómo es sitio? ¡Qué bonito! Ahí está. Mira cómo se va. Qué guapo es. Precioso, tío. Precioso. Mira. Voy a hacer una de desde aquí, desde esa roca. Ya que estoy aquí abajo. Sí, espérate, que mira cómo se está yendo. Mira cómo se está yendo. Mira. ¿Cuál? Creo que se ha parado. No, es que no está grabando. Joder, tío. Pues era guapísima la toma esta, sí. Toma, Álvaro. Pues este sí, esta sí que vamos ahí abajo si quieres. ¿Qué estás sin cola? Pero ponte un vinilo con cola, ¿no? Pero ponte uno con cola. Pero ponte uno nuevo, ¿no? Ah, vale, vale. ¡Vaya picadón! ¡Vaya picadón! Aquí al lado, a 2 metros, Un chevo con un coica. Eso parece, ¿no? Por lo menos en este lado, pero yo creo que ahí también. Que como ya está subiendo, o sea, ahora ya empieza la... Está el final de la baja marea. Sí. A lo mejor ahí ya hay concentración de peces. Vale. ¡Ali! ¡Toma! Con un coica a toquecitos. Mira qué bonito, tío. Un abade, con el calamar, tío, este. Mira, también funciona que te cagas. Mira. Qué guapo, tío. El calamar este, ¿has visto? Qué guapo, tío. Súper, ¿eh? Mira, un abadite. Un abaditi. ¿Habéis visto qué bonito? Súper bonito, ¿eh? Súper bonito, mira. Increíble, tío. Qué pez. Tan bonito. Venga, guapo. Venga. Ahí se va. Muy bien. Muy bien. Yo también he visto platear, ¿eh? Bueno, familia, me da pena no haber despedido el vídeo con mi amigo Álvaro, pero es que no sabíamos si
podríamos pegar algún lance o no después, pero no ha podido ser, así que el vídeo se acaba aquí con lo que habéis visto, una jornada muy cortita, pero de estas hay tantas, tampoco hay que esperar a hacer grandes jornadas para poder disfrutar de la pesca, una jornada cortita, nos hemos despertado muy pronto y hemos aprovechado todo lo que hemos podido para pescar. Han salido 5 peces, no demasiado, pero oye, yo me conformo. Así que nada, espero que aunque un vídeo muy cortito haya disfrutado de las capturas, no lo voy a editar mucho, como quede, pues queda, porque así se ve más puro, no sé, también igual es la excusa para poder editar un vídeo rápido y ya está. Un saludo a todos, espero que os haya gustado, como digo, vídeo cortito, pocas capturas, pero es lo que hay, jornada intensa. Espero que os haya gustado, que quede un vlog entretenido. Y como siempre digo, si os gusta y le des apoyo, pues muy agradecido. Un saludo.